La entrega del panel Pulso Ciudadano de Activa Research con Ramón Cavieres, que está en contacto con nosotros desde a esta hora acá en Mesa Central. Desde Escocia está Ramón. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes para ti ya. Hola, Iván. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por el contacto. Oye, vamos revisando algunas de las láminas con el director ejecutivo de Activa Research de esta entrega de hoy. Partiendo por la aprobación del presidente del trabajo de campo, esto fue precisamente esta semana. Que fue una semana muy controvertida por el tema de la corrupción, el tema de las fundaciones de Democracia Viva en Antofagasta, y no se mueve ni la aprobación ni la desaprobación mucho, no, como que no hubiera afectado. No hay variaciones relevantes, pero esta es una constante que tiene el presidente Gabriel Boric. Nuestro indicador siempre ha sido bastante estable, en torno entre 25 y 30 puntos, que demuestra un segmento poblacional que es bastante sólido en términos de su adherencia al presidente. Ahora, esta es una medición que hoy en día nosotros lo estamos haciendo mensual. Es probable que entre medio del mes, finales de mayo y finales de junio, a lo mejor hubo algunas variaciones. Ya. Pero en términos de mediano plazo, de mirar en definitiva cómo es la valorización que se hace al presidente, es bastante estable. Hoy día estamos en 29 puntos y no tiene ninguna variación significativa respecto al mes anterior. ¿Y se puede concluir entonces que el escándalo todavía no le afecta ni al presidente ni al gobierno? Hasta este minuto no le afecta. No obstante, una de las preguntas que nosotros hacemos en el estudio tiene que ver con cuáles son los principales problemas del país que se perciben, y sí aumenta de manera significativa el tema de la corrupción. Claro. Es decir, la opinión pública tiene claro que la corrupción es un tema. No pasa a ser el problema más importante, porque se mantiene el tema de la delincuencia, la inflación, la inmigración. No obstante, pasa a ser el quinto problema hoy en día percibido por la ciudadanía. Por lo tanto, sí, se percibe que hay una problemática. Sin embargo, no es un tema que hasta el minuto a la ciudadanía le esté afectando de manera relevante en su día a día, y tampoco tiene una gran atribución en términos de asociarlo al gobierno en términos críticos, como desaprobación frente al gobierno. Claro, aumenta un poquito en intensidad, digamos, en la preocupación de la gente. Hablemos del cambio constitucional. ¿Tiende a bajar un poco el nivel de acuerdo con cambiar una constitución? No de una quincena a la otra, pero sí, si uno mira el cuadro largo, que tiene un 52,4% en marzo y ahora tiene un 46,7%. El nivel de acuerdo, muy de acuerdo con cambiar la constitución. Como que tiende a ir a la baja eso. No, de todas maneras, y esto es bastante concordante con el involucramiento que tiene la ciudadanía hoy día respecto al proceso, en términos de bajo interés, alto nivel de desconfianza. Y hoy día el tema constitucional no es un tema para la ciudadanía. De hecho, ya bajamos los 50 puntos porcentuales. Claro. Y tal como tú dices, Iván, se ve una tendencia clara. Si pensamos 3-4 años atrás, esto era el 70% de la población pensaba que Chile necesitaba un cambio constitucional. Hoy día ya bajamos el 50%. Y lamentablemente se ve en definitiva una tendencia bastante clara, y que tiene relación en definitiva con que la ciudadanía no está involucrada en este tema, no tiene confianza, y hoy en día no se ve un liderazgo frente a este tema, lo cual es un problema. La agenda la está manejando otros temas, lo hablábamos, el tema de la corrupción esta semana, está el tema de los 50 años del golpe de Estado. Por lo tanto, hay un escenario bien complejo para el tema de la nueva constitución, porque está hermético, nos fuimos a un extremo, ¿no? El proceso anterior fue un proceso muy de mucha información, bullente, ¿no? En términos de participación, en términos de mediático, en términos de las redes sociales, y este proceso es un proceso mucho más hermético, ¿ya? Y eso también contribuye a que la ciudadanía tampoco esté tan informada, no entiende mucho cómo va este proceso, pero sí tiene desconfianza frente a esta temática, y ya no tiene la mayoría en términos de que la gente no percibe que Chile necesita una nueva constitución. Claro, está debajo del 50%. Ahora, revisemos la intención de voto, porque también es llamativa la lámina que muestra el cambio en la intención de voto para el plebiscito, a favor, en contra, no sabe, no contesta. No sabe, no contesta, baja significativamente desde mayo a junio de un 53,6 a un 36,7. Es una baja bien, bien notable, pero el a favor y el en contra prácticamente no se mueven. Hay un poquito menos de en contra y un pelín, y prácticamente lo mismo en términos de la favor. ¿Por qué pasa eso?
Mira, es una respuesta técnica, Iván. A partir de este mes de junio, de esta medición, nosotros ya empezamos a medir en términos de comportamiento electoral. Eso implica medir qué porcentaje no sabe, qué porcentaje va a votar nulo y blanco y qué porcentaje no irá a votar. Anteriormente, todo eso lo englobábamos en el no sabe y no responde, digamos, partir de mayo anterior. O sea, está, por lo tanto, está esa baja que se ve, exactamente, esa baja que se ve del no sabe que baja al 36%, es más bien un desglose que se da donde hay gente claramente hoy día que tiene una posición de votar nulo y blanco, que no es no menor el dato que está, estamos hablando del 13%, y hay un porcentaje del 9% que no votaría. Esto lo vamos a ir traqueando, esto ya nos va marcando la tendencia que vamos a ir visualizando, pero lo que se mantiene con bastante estabilidad y sin cambio es justamente que el contra está por sobre la aprobación, digamos. Claro, eso no cambia. Lo vamos a ir viendo cómo pasa. Y en ese sentido quedan, qué sé yo, 5 meses y medio, digamos, para el plebiscito de salida. ¿Es posible dar vuelta las dos cosas que hemos hablado? El interés por el proceso, la temperatura del proceso y la intención de voto, ¿es posible dar la vuelta en estos 5 meses y medio? Es harto tiempo, falta harto tiempo, 5 meses es mucho. Sin embargo, si no hay un cambio relevante en términos de que alguien lidere comunicacionalmente el proceso, que el proceso, todo lo que se está discutiendo, tome un poco más la agenda, que haya más involucramiento del gobierno, no desde el punto de vista de una posición, sino de apoyar el proceso, y también con los partidos políticos. Si no pasa eso, yo veo complejo el escenario de aquí a diciembre, porque esto se está dando en el mismo escenario del proceso anterior, con alto nivel de desconfianza y con poco interés, que son dos elementos que contribuyen justamente a tener una visión más negativa respecto al cambio constitucional que se podría dar en una nueva constitución. Por lo tanto, es un escenario, yo diría, complejo si no hay un cambio radical respecto al liderazgo del proceso, que eso es lo que yo noto, que no se vislumbra alguien que tome este proceso y lo lidere y lo incorpore en la agenda de discusión hoy en día, bajo un tema muy, muy relevante que tiene que ver con que Chile necesita una nueva constitución. Yo creo que la gran mayoría está de acuerdo en eso. Pero si esa discusión, si ese liderazgo no se da, bueno, va a ser complicado. Y eso es interesante porque eso lo podría hacer el gobierno, pero también ligado a la última lámina que quiero que revisemos, que es la de preferencias presidenciales a estas alturas en el panel Pulso Ciudadano, donde José Antonio Kast tiene un número muy, muy significativo de preferencias, en primer lugar 19,3 en la pregunta sobre ¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric? Y Kast tiene 19,3, Matei tiene 9,9, baja un poquito, Sebastián Piñera 8,3, sube bastante, Michelle Bachelet también sube bastante a 4,4, y después Carolina Toa, Camila Vallejo, Franco Parisi, Rodolfo Carter y Marco Enríquez Ominami. Antes de analizar este dato en bruto, ¿ese liderazgo lo podría tener José Antonio Kast o necesariamente lo tiene que tener el gobierno, el liderazgo en ponerle temperatura al proceso constituyente? Yo pienso que todos los que aspiran a liderazgos políticos y de candidaturas presidenciales lo tienen que tener. De hecho, sería lo más apropiado que pudiera pasarle al país, en definitiva, y José Antonio Kast, el mismo gobierno, los partidos políticos, el resto de los candidatos, tomar el liderazgo. Yo creo que va más allá del tema de votar a favor o en contra, sino es que realmente esto toma una relevancia como proceso. Es muy notable el dato de Castro, ¿no? 19,3. Bueno, tiene concordancia con que el Partido Republicano es el partido más preferido hoy en día en Chile, tiene concordancia con todo lo que ha pasado en el proceso constituyente anterior, tiene concordancia con el escenario que nos estamos viviendo hoy en día respecto a los problemas que tiene la ciudadanía. Ahora, una cosa interesante que estaba mirando de los datos de esto es que sube significativamente Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Sí. Es sorprendente, dos liderazgos presidenciales anteriores, pero que toman mayor liderazgo en esta medición frente a otras alternativas más nuevas. Y si uno analiza lo que ha estado pasando frente al tema de la corrupción, frente al manejo de las crisis que hemos tenido respecto al tema del virus incisional, del tema del temporal, etcétera, como que leo ahí que la ciudadanía también vislumbra, digamos, liderazgo antiguo, vislumbra en definitiva y atribuye algunos elementos positivos justamente a lo que pudiera haber sido la presidencia de Michelle Bachelet, la presidencia de Sebastián Piñera.
veo eso como justamente un elemento que eventualmente hay una crítica ahí detrás de esto frente a las nuevas generaciones. Eventualmente puede ser esa la interpretación. Ramón Cavier es director ejecutivo de Activa Research y que hace este panel Pulso Ciudadano, del que entregamos el adelanto en esta edición de Mesa Central. Ramón, muchísimas gracias por la gentileza, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Ivana. Chao, buenos días, buenas tardes para Ramón Cavier, que está desde Escocia.